bien, sea cerrarlo, sea sin cerrarlo, y de momento retirando para que no siga el terreno. El derrame solamente va por asfalto, están controlados los invernales para que caiga el terreno. Están los Azores que han controlado y no hay problema por tema de contaminación al medio ambiente. Está fugando en principio por el depósito de 2.000 litros con una pequeña fuga. Se hace un primer taponamiento con cuñas de madera. Se procede mediante Resol al trasvase del depósito de 2.000 litros y el de 4.000 a otra cisterna compartimentada y posteriormente se va a realizar la posición sobre sus cuatro ruedas con dos grúas de gran tonelaje. Nosotros nos mantenemos a la espera en prevención y estaremos aquí hasta la posición del vehículo sobre sus cuatro ruedas.